Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Negro. Y en este vídeo voy a hacer una pequeña guía rápida de cómo atravesar la calle Victoria. Bueno, ya visteis en mi vídeo anterior que hay que llegar, que para llegar hasta aquí hay que haber atravesado todas esas puertas, las cuales para las cuales necesitas tener todas las medallas para poder atravesarlas. Bueno, en fin, dentro de la calle Victoria ponemos un repelente muy recomendado, porque aquí salen Pokémon salvajes a toca teja. Bueno, esta piedra estaba arriba, así que no la podéis, no podéis pasar ahora mismo. Yo ya me lo he pasado, pero cuando juguéis esto, esta piedra estará aquí arriba y no podréis pasar por ella. Así que nuestro único camino posible será el siguiente. Bien, ahora este señor nos hablará de tirarnos por las laderas de la calle Victoria. Y bueno, sí, puede parecer divertido. Pero habría que ver si esto no fuera un videojuego y fuese la vida real, ¿cuántos se atreverían a tirarse por una ladera? Yo personalmente no me atrevería. Pero bueno, subimos esta escalera y nos vamos aquí. Ese entrenador lo podéis evitar si tenéis cuidado. Vale, este por lo visto no se atreve. Y empatizo un poco. Uy, perdón, me equivoqué. Es por esta cueva. Bueno, ya combatí contra él, pero nada, es fácil evitarlo. Esa roca también estaría aquí arriba y no podríais pasar. Así que la primera vez que hagáis esto, tendréis que rodear toda esta zona. Y si queréis, movéis la roca para dejar ahí un atajo y gastar menos pasos de repelente. Bien. Ahora aquí arriba, lo mismo, esta roca está aquí arriba y no podéis pasar. Sin embargo, podéis venir aquí y os tiráis por esta ladera. Acabáis aquí y os metéis en esta cueva. Vale, se me terminó el repelente. Ahora esquiváis a su entrenador, veterano, subís por esta escalera y ya está. Podríais salir, bueno, y desde aquí ya podríais mover la roca. Bueno, ahora podéis llegar aquí y salís para llegar al fin a la Liga Pokémon. Bueno, esta calle Victoria es de las más liosas que hay, la verdad. Pero la de X e Y yo creo que es aún peor. Estas dos calles Victoria son un verdadero lío, la de Teselia y la de Kalos. Así que dejad en los comentarios una opinión sobre qué calle Victoria ha sido la que más os ha tocado las narices. Bueno, esto es todo. Espero que este vídeo os haya servido y hasta la próxima.